en Junín de los Andes. Lo dejamos un poco a Luis tranquilo porque estaba trabajando demasiado. Estamos pasando un día hermoso acá al bordecito del río. La verdad la gente se está divirtiendo, la está pasando fenómeno. Y como estamos en Junín, que según me dijeron es la capital de la trucha, entonces qué mejor otra cosa que cocinar que una buena trucha. Acá estamos con el chef Juan Carlos, que nos va a contar un poco qué es lo que va a hacer hoy. Bueno, Celeste, nuevamente un placer estar con vos y así es, estamos acá en Junín, en la capital de la trucha, y hoy vamos a hacer una trucha arcoíris. Este plato, ¿qué tipo de dificultad tienes para hacerlo? Yo, por ejemplo, no te sé cocinar nada, ¿yo lo puedo hacer? Sí, no, cero dificultad, simplemente saltear las verduras, reducirlas un poco con un poco de vino, y después incorporarle la trucha. La trucha es un producto de muy fácil cocción, 5 minutos y está hecho. O sea que es un plato de 2 pasos, en 5 minutos, 10 minutos lo tenés y lo podés degustar y es muy, muy sabroso. Acá vos lo vas a hacer al disco. Exactamente, lo estamos haciendo al fuego, al disco, y obviamente acompañado con unas papas también hechas al rescoldo, aprovechando el fuego que estábamos haciendo. Un perfecto plato para hacerlo al aire libre, entonces. Exactamente, exactamente. Salir un poco del tradicional asado, o empanadas o comidas tradicionales nuestras, y buscar una alternativa que no deja de ser una buena opción en un lugar tan hermoso como este. Bueno, lo dejamos ahí a Luis donde está, porque yo voy a tener que esperar a ver cómo queda esta trucha, que bueno, la verdad no me gusta mucho, pero bueno, me toca el trabajo difícil hacerlo a mí. Así que Juan Carlos, te dejo que sigas haciendo tu trabajo. Bueno, gracias Celeste, y seguimos con Luis donde se encuentra. Un saludo para América Sport. Muy bien. Junín de los Andes. Gracias. Un saludo para Corrientes. Muy bien. ¿Y? ¿Qué pasó? Dale. Estamos en vivo. Estamos saliendo en vivo, como allá. Un saludo para Corrientes. Un saludo para Chosmalal y para toda la Patagonia. Bien, ¿y usted? No hay mamadera allá. ¿Qué pasó? Juguito, agua mineral, ya pasamos la etapa de la mamadera. ¿De dónde vienen? De Bariloche. Buenas tardes, ¿cómo le va esa boina? Bien, acá muy bien, dígame, ¿de dónde es? De Junín de los Andes. ¿De Junín de los Andes? No, de Neuquén somos. ¿De Neuquén? De Neuquén, qué así. Grande. Pasándola lindo acá en Junín, la fiesta del costero, la verdad, saludito para todos los que van a ver. ¿Qué pasó allá? ¿Qué dice? Sipo, qué grande, Sipo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasa que está serio? Mire ahí, ¿qué pasa? Los dos enamorados, ¿cuántos años de casado? 50 años de casado. 50 años, ¿qué hubo, señora, hoy de regalito? ¿No hubo algún regalito? ¿Qué le pasó? ¿Qué? Se está escondiendo por algo pasó, ¿eh? Algo pasó, jefe. Esta trucha riquísima, el disco que hizo nuestro chef Juan Carlos. Contanos cómo te fue con esta trucha. Bueno, Celeste, creo que además está decirte que lo que me gustaría es que haya una degustación, y obviamente, sabiendo que a vos no te gusta mucho el pescado, creo que vas a tener la oportunidad de probar algo y que sé que te va a gustar y vas a cambiar de opinión al respecto. Después lo demás está a la vista, y obviamente me gustaría también que la gente le guste esto que hemos hecho. Por supuesto, vamos a invitar a todos. Y bueno, yo la verdad acepto el desafío, pero bueno, en realidad no es que tampoco no me gusta. Nunca la probé y mucho menos he probado una de la capital de la trucha. Así que, y menos una tuya, que no es poca cosa. A ver. Muy rica. ¿Viste? Muy suave aparte, muy suavecita. Muy rica. Muy suave, una trucha fresca de acá del río. Así que, bueno, obviamente esa es la diferencia de lo que por ahí comemos congelado, que no tiene el mismo sabor. Esto es una trucha
pescada acá en este mismo río, capital de la trucha, y bueno, el sabor obviamente es otro, y esa es la diferencia respecto a lo demás. Exactamente, está fresquísima. Le agradecemos muchísimo a la gente de Casa Túa que nos brindó estas truchas riquísimas. Bueno, sí, ni hablar, agradeciendo. Y bueno, invitamos entonces a la gente que está acá presente que se acerque a degustar esta trucha con esta guarnición que hemos preparado. Bueno, pero primero le vamos a decir al Cata que se acerque a ver, porque él encima que pone las cosas, después si no nos dice cómo. Gracias, gracias por invitarme. Muchas gracias por brindarnos estos productos. No, así que vas a tener el honor de probar esto, de gustar. Por supuesto. Vamos a seguir, vamos a romper con la dieta nuevamente. Sí, esto no corta, No, no. No. Es proteína pura. Como ya no tenía acostumbrado, Juan Carlos, espectacular. Nuevamente invitar a América a que nos siga acompañando siempre en temporada de verano, que hay muchas actividades acá en Junín para pasarla lindo. Así que bueno, invitar a todo el público que nos ve. Muchísimas gracias, América, por estar acá en Junín. Por supuesto. Invitar a toda la gente que venga a comer esta trucha que está acá, que ya lo vemos que están ahí con el tenedor y el cuchillo, que ya nos quieren comer crudo, así que se van a acercar a comer también. Y bueno, Luis, volvemos con vos y nos quedamos con toda esta gente que va a probar esta trucha riquísima desde Junín de los Andes. Emplazados en las ciudades de Plaza Huincul y Cutralco, los recibe Antú Malal Hotel Apart, suite de categoría superior, 4 estrellas, donde encontrarás confortables habitaciones, servicio y excelencia. Ruta 17 y 22, Plaza Huincul. Al llegar a Cutralco, los recibe Confitería La Terminal, con sus sabrosas pastas de elaboración propia, sándwich y viandas, y la atención que el turista merece. Servicio Aviel, dedicados a la limpieza, mantenimiento y construcciones. Confíe en nosotros, sabemos lo que hacemos. Servicio Aviel. Ahora en Centenario, un lugar para ellas y ellos. Boutique Maritas Exclusividades. En planta baja, todo informal. En primer piso, vestidos para fiestas. Conocenos en Facebook, Maritas Exclusividades. Lubricentro Pachín, cambio de aceite y filtros, lubricantes, accesorios, cosmética para el automotor. En servicio y atención, Lubricentro Pachín, Buenos Aires 836, Plotier, provincia del Neuquén. Tecnomotor, rectificadora, 32 años de trayectoria, próximamente, sucursal, Neuquén Capital. Solicite nuestro representante y lo visitará. Cuando visites Plaza Huincul sobre Ruta 22, encontrarás Parrilla Julia y deleitate con los mejores platos gastronómicos. Parrilla Julia, donde la espera es para los que saben comer bien. Alberdi 1515, Plaza Huincul, provincia del Neuquén.